Hello, hello everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Miss Ulma. Good morning. Good evening, teacher. Hello, Nayansi. Good to see you. Good to see you, Susana. How are there? On women power right now. Women power, I can see. Right? So I wonder why women, you know, don't rule the world. Porque no, no rigen el mundo, ¿verdad? Nayansi, I read some articles in el diario de hoy about Catherine. Yes, I think I saw you. I think I saw you in one image over there. Creo que la miré ahí en el periódico. A nivel mundial en la noticia. Sí, la verdad que sí. Fue en la mañana, salió un reportaje en el canal 10 y de ahí en el periódico, en el diario de hoy, si no me equivoco, hubieron dos artículos acerca de ella, todo el funeral y del tributo que le hicieron las otras artistas. París, mañana le hacer aquí el ritual en la playa. Sí. La verdad que qué lástima, y cabal ahí decía que al parecer el papá había fallecido el año pasado también, ¿verdad? No dijeron de qué, ¿verdad? Pero el papá de ella había fallecido y todo eso. Entonces, lamentable, la verdad, la noticia. Tiene problemas de conexión, Anayansi. Ok. Ok, so let's begin with this, if you don't mind. All right. I'm going to share with you, so I'm sharing with you this PDF, which is about a comparison between simple present versus present continuous. The first activity that you need to work on is present continuous versus simple present, which I'm going to give you more details about it. All right? So just one second over here. Esta noche vamos a hacer comparaciones acerca del presente continuo y el presente simple, y esa imagen nos va a servir de base. So we're going to be using that image specifically. Okay. So allow me just one second over here. Mr. Cesar, good evening, sir. Mr. Eduardo, good to see you, sir. And then, so let me just one second over here. Hey, Mr. Francisco is getting ready to join the house over here. Okay, so let me go ahead and share this screen right now. Comparto pantalla en este momento. Okay. And esto con esto, así lo vas a hacer así como más. One second. No cabe aquí. Como tiene el límite. All right, so welcome, my friends, to the last week of Beginner Module 2. Yes, we officially are starting the last week of classes before a holiday, right? Before the Holy Week, antes de Semana Santa, okay? So this is the fourth week of this module, which goes from Monday, March the 22nd, which is today, until Friday, March the 26th, okay? So that being said, I need to give you some reminders. To start with, Mr. Eduardo Hernandez Molina, according to this schedule, you're supposed to be on the 101, but if you have other plans, no problem. You can actually give away your spot. But
So I would like you to actually confirm that you're not taking this 10-minute one-on-one session. So are you available at 10 or can somebody else? I'm available, but I can give the one-on-one to another person. You can give the one-on-one to somebody else. So, all right, thank you. That's all I need over here. Once everybody is in this session, I can ask if somebody else, you know, can take, okay? So thank you. What I may ask right now, so does anybody want to take the one-on-one session today, please? Like we say in weddings, ceremonies, como decimos en las bodas, calle ahora, perdón, hable ahora o calle para siempre. Okay. Tenemos, está disponible los 10 minutos de refuerzo de esta noche, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes me dice, so I would like to take, so you're more than welcome. Entonces, son bienvenidos. De las 10 a las 10 y 10 de esta noche, ¿verdad? Está disponible, ¿verdad? Entonces, si me pueden confirmar ahorita de... ¿verdad? De forma hablada o si no de forma escrita o como ustedes decidan, entonces no hay ningún problema. Ok. All right, so let me just once come over here. Ok. So that being said, tomorrow is Ms. Sarai's term, and then on Wednesday is Ms. Rocio's term, and then Juan Carlos, and finally you, Mr. Oscar. So Mr. Oscar, you're going to close this module this coming Friday with the one-on-one session. Este es el último de la one-on-one session, Mr. Oscar. Okay. I know you're driving, you don't have to reply to me, ¿verdad? Sé que está manejando, así que no me tiene que contestar. Okay? So don't worry about it. Next topic in agenda is the following. Remember that there are three requirements for you to pass this level. Tenemos tres requisitos para la aprobación de este módulo, and you know this already. So for this week, you should have, debería de tener, or you have to complete section four assignments plus the final exam. So both activities, section four, which is tech support, and then the final exam are due this coming Friday, March the 26th. All right. March the 26th, over there. So as you can see over there, all right? Okay, fecha límite de este módulo, acuérdense que es este viernes próximo a las 12 de la noche, la plataforma se cierra y tendrían que ustedes tener completo hasta el final exam, ¿verdad? O por lo menos tener el 80%, como ustedes saben es el 80% de aprobación. So, if you're the type of person who organizes your homework, let's see... weekly, so we can say that uniform, the final day that you can complete this is Friday, but if you can do it on Wednesday, that's actually better. And the final exam is due on the 26th, I'm sorry. Prácticamente lo que les estoy diciendo que tenemos una semana, so there's only 1 week for you to complete everything in the platform, okay? Una semana para completarlo de la plataforma, ¿verdad? Porque se nos cierra el viernes a medianoche. So it closes at midnight this coming Friday. Okay? So that's all I'm saying over there. Let me stop sharing this screen and I'm going to share the platform over here. Voy a compartir la pantalla de la plataforma, ¿verdad? Solamente para darles una guía específica. Okay?
Okay, so I'm sorry about it. Let me go here. Let's do this one. Okay. I'm using your information. I'm using one of yours progress diagram and everything. Okay, this one. Estoy ocupando como guía uno de sus de la información que tienen, ¿verdad? De su progreso. Entonces tenemos que este participante, you completed homework one already and you got 100%. Este mismo participante completed homework number two, 100%. And then homework number three, which is schedule events at the workplace. Entonces, hasta este día tendríamos que tener completo todos, por lo menos, homework one, homework two, and homework three, ¿verdad? Y en the midterm exam. Hasta este día, ¿verdad? Marzo 22, tendríamos que tener completa la tarea 1, number 2, number 3, and the midterm exam. Si usted ya lo tiene así y tiene aún más, estamos bien, ¿ok? Si por cuestiones de trabajo no lo ha podido hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que les decía, tenemos hasta el próximo viernes para hacer esto. Este participante, ¿verdad? Que de hecho se encuentra, aquí está ya presente, ¿verdad? Y usted puede decir, seré yo, señor. Ok. Tiene el 53% de aprobación, ¿verdad? En tareas ha acumulado 22.5% y en el midterm exam tiene el 30%. Si usted hace el final exam, creo que el final exam le da el 30%, si no me equivoco. So you're going to get the 30% out of the final exam. Or something like that. Ok. Something like that over here. All right, so that's the last thing I'm gonna talk about this platform over here. You see, and I was using you, Mr. Caesar, which is great. Okay. Nice, thank you. ¿Verdad? Así, pero con le pido disculpas de una sola vez, ¿verdad? No le pide permiso. Okay, that's okay. Let's see over here. Let me just show you something in here. One second. Brevemente les voy a mostrar las actividades de la plataforma, ¿verdad? Porque eso sinceramente yo no lo acostumbro a hacer, ¿verdad? Porque siento que ustedes hacen la cuestión de la plataforma en su tiempo. Yo sé que ustedes la hacen, ¿verdad? Cuando tienen disponibles unos 5 o 10 minutos o media hora en su trabajo o antes de dormirse o se levantan. Entonces ustedes saben cómo llevan las cosas. Pero solamente para familiarizarlos un poquito con lo de la gramática y los ejercicios que vamos a ver esta semana y quizás hoy, voy a revisar esto brevemente. Entonces, regresemos acá un poquito. Ok. Recuerden, estamos bajo la unidad 4 o section 4 y los ejercicios de la plataforma del 16 hasta el 20, from 16 until 20. ¿Ok? Básicamente, el número 16, which is this one, number 16, tiene que ver con problemas que usted puede tener al trabajo, ¿verdad? Con su equipo, con compañeros, con el producto, merchandise, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que vamos a estudiar esta semana. Eso, digamos, en principio, pero vamos a hacer otras cosas más. Entonces, no solo nos vamos a quedar con lo que el manual nos dice. I like to report a problem. Y básicamente lo que usted vamos a aprender es el vocabulario que uno responde cuando alguien le reporta algún problema. Por ejemplo, le dice, what seems to be the problem, Mr. Campos? It's a good reason to call tech support. Son frases, ¿verdad?, que ya están dadas o trilladas cuando usted reporta algún problema, ¿verdad? Que igual en español e inglés lo hacemos de esa misma forma. Si se fijan en eso, ocupamos la estructura de she would like to. Esa es la estructura. Esto lo hicimos con Nayansi, recuerdo que me preguntó, I would like to. Esta es la estructura, ¿verdad? Comienza el sujeto, el would like to, siempre va junto, ¿verdad? El would, el like, y luego el to. Eso significa gustaría, pero a veces no tanto de que usted prefiere algo, sino que está ofreciendo algo, ¿verdad? Entonces, un servicio, por ejemplo. O cuando usted pregunta. Entonces, esta es la estructura que vamos a estudiar esta semana. Una de las
de las que podemos estudiar, ¿verdad? Entonces, aquí ya cambia, ¿verdad? How to use could for polite and formal requests. Vamos a estudiar esta estructura, que es un verbo modal también, ¿verdad? Para cuestiones, solicitudes formales, ¿verdad? Y que sean con un grado de cortesía, ¿ok? Politeness. So, task 18, usted pregunta, ¿verdad? Can you lend me, para decir, présteme un lapicero o présteme una llamada, things like that, right? Okay. And number 19 is can for informal requests. Y para que usted pida cuando usted necesita algo, puede ocupar el can para solicitudes, como like, may I help you? Can I help you? Okay. Can I go with you? May I go with you? Can I say something? Entonces, básicamente, ¿verdad? Hay grados para pedir las cosas, ¿verdad? Uno puede, como decimos por ahí, ser pedrada o hacer las, o pide las cosas, ¿verdad? De buena forma, ¿ok? Entonces, ese es el contexto de esta semana. Les decía, ¿verdad? A los que acaban de ingresar, vamos a aprender a hacer solicitudes de una forma, digamos, normal, coloquial, casual, hasta tosca puede ser, y una forma más formal. Okay, so that's gonna be the topic for this week. Okay, y ya solamente para recapitular, en teoría, si usted ya completó todo lo de la plataforma, usted ya completó uno de los tres requisitos para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Que es el módulo principiante 3. Y esta semana, si usted no ha completado la section 4, Y tampoco el final exam, todavía está a tiempo porque tenemos hasta el viernes 26 de esta semana. Si usted no ha completado las otras unidades, igual todavía está a tiempo, ¿verdad? Pero es como que más trabajo, ¿verdad? Acumulado que tiene para el fin de semana, para el viernes, ¿ok? That's all I gotta say over here. So now let's move the page. And I have the idiom or the words of the day, which is keep one's feet on the ground. And this means be sensitive and realistic, not do foolish, rash, or dangerous things. Mantener los pies en el suelo, ¿verdad? Can somebody tell me, alguien me puede decir a similar phrase for this expression in Spanish? What do we say in Spanish? You know, that means the same. ¿Qué decimos en español? Mantener los pies en el suelo, creo que decimos eso. Yo me puedo esa frase. Pero alguien más me puede dar como otro ejemplo. De la misma frase, otro significado, digamos, otra forma de decirlo. Can somebody tell me a similar way to say keep one's feet on the ground? Quizás le voy a preguntar específicamente a Mr. Raúl, ¿verdad? Porque él es bueno, ¿verdad? para los idioms, ¿verdad? Para los dichos. Ok. ¿Que no se le suba la horchata a la cabeza? Que no se le suba la horchata a la cabeza. Ahí está. I know you will not let me down, ¿verdad? Sabía que no nos iba a defraudar. Ok. Ahí está. All right. Any other, sí, ¿verdad? Ese de una forma cortés, ¿verdad? Otra forma es un poquito más pesada. Pero over here, we are not allowed to say that, right? Like, y el rostro de Rocío y la facial expression, ¿verdad? Eso lo... It confirms it, all right? So it confirms it. Nice. 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 Thank you. So... To be very practical and see things as they really are, ¿verdad? Es decir, que usted es práctico y o sea, no se hace falsas ilusiones, ¿verdad? Entonces, eso también significa, ¿verdad? To keep your feet on the ground. It doesn't matter if you are successful, es decir, exitoso, successful, ¿verdad? No importa si usted es successful, es exitoso, usted mantiene los pies, ¿verdad? En el suelo. Les voy a compartir esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que les acabo de mencionar, successful, ¿verdad? Un poquito difícil de escribir, se lo diré, ¿verdad? Porque tiene un montón de consonantes. Ok. This one is related, right? Take a look. Ok.
Yeah, that's what I'm talking about, right? This means exitoso, right? This means exitoso, right? And of course, éxito es esto. Okay? Y tener éxito. This one. How do you say it, my friends? What do you think? English is crazy sometimes. You see, it's crazy. All right? But what I'm telling you is use the first expression over there, right? And number two. Aquí puede decir usted, ¿verdad? Para ser exitoso en la vida, to succeed, succeed in life. In life. We, or you can say, un consejo está dando, some advice. You need to be, let's say, responsible. All right? I would say. Solamente les estoy dando una breve ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando estos adjetivos, estos verbos y todo esto? Because it has to do with this. Keep one's feet on the ground. Mucha gente se le sube, ¿verdad? Los humos a la cabeza. Ese es como, los humos a la cabeza. Ahí está, ¿verdad? Ahí llegó. Se le suben los humos a la cabeza. Entonces, they don't keep their feet on the ground. ¿Verdad? Entonces, si usted se lo dice a una persona directamente, dice, keep your feet on the ground. Si usted mantiene los pies, ¿verdad? En la tierra, creo que así decimos, usted dice, I keep my feet on the ground. ¿Verdad? O por lo menos usted dice, I try to keep, por lo menos intento, ¿verdad? Intento mantener los pies en la tierra. Like, be humble. Eso también tiene que ver con la siguiente expresión. Be humble. All right. Humble. Humble es ser modesto, ser humilde. ¿Verdad? Humble. Humble. All right. And these are very common expressions over there. Humble, be modest. Es lo mismo que decir modest. Okay. And things like that. As an example of keep one foot on the ground, I have, you will do it all right if you have your feet on the ground, ¿verdad? Te va a ir bien, ¿verdad? Si mantienes, si te ubicas, ¿verdad? Si se ubica, ¿ok? Si no se le infla el ego, all right? Don't get carried away, ¿verdad? Que no se sobresalte, pues, o sea, que no se infle. Just keep your feet on the ground and you will do fine, ¿verdad? De repente, quizás también para, you worry too much or we worry too much. Quizás nos preocupamos demasiado. Entonces, alguien que le diga, keep your feet on the ground. Everything is going to be all right. Una frase bien trillada, ¿verdad? Everything will be all right. But sometimes we need to hear those words. Algunas veces necesitamos escuchar esas palabras. That being said, it's time for review. So, present continuous versus simple present. And for that activity, I have the following, my friends. This one, okay? So I have this. I'm about to share with you a PDF with that image explained so you can use it to talk about actions that are happening, let's see, right now, let's see, today, versus actions that happen, let's see, in a daily basis, or as a routine, or as a habit. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar las acciones que pasan, ¿verdad? Que están pasando en este momento, or actions that are temporary, or acciones que son temporales, con las acciones que la gente hace de forma habitual, ¿verdad? Like a habit over there. Entonces, para eso les voy a mandar la misma imagen que ustedes están viendo en este momento. So the same image that you guys are watching right now. And you're going to be working in a breaker room describing the images over there and the occupations over there. Okay. Aparte de estas imágenes que ustedes tienen ahí, en este documento que solamente es un one single page, es solamente de una página, usted tiene que comparar, ¿verdad? Lo que hace, por ejemplo, a doctor, what a doctor does every day
versus what a doctor is doing right now. Y pongámoslo como en el contexto que fuera like a holiday period, like if it's a holiday period or like vacation or the holiday. Imaginémonos esta semana su rutina, right? So imagine your routine or these people's routine, okay? Imaginémonos eso, pero next week, me imagino que el Jueves Santo, ¿verdad? Or in the Holy Week, most of you are resting at home, okay? Creo que la gran mayoría vamos a estar descansando, entonces ya cambia la rutina. ¿Verdad? So the routine changes over there. Gracias a Dios, ¿verdad? Okay. So let me send this to you right now. Okay, I'm sending this to you right now. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender de qué se va a tratar esa actividad. Let me check my cell phone and see if I'm able to share this with you. Comenzamos con ese repaso, ¿verdad? And it's going to be speaking activity. So this is the one. As you can see, on this slide, I only have a couple of let's see images over there, but on this website I have more, right? I mean, on this page I have more. That's what I'm saying. Okay. Les comparto el documento, ¿verdad? Pantalla completa para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer. First of all, let's pay attention to the title of this document. So what's the name? Y aquí sí les hago una pregunta directa, ¿verdad? Y como que estuviéramos en el kinder y no es broma. Les pregunto, so what's the name of this activity, my friends? What is the name of this activity? Si alguien me puede contestar, por favor. Somebody can reply to me, please. Después de lo que dice fotocopiable, right? Fotocopiable. What's the name of the activity, my friends? This one. Every day and today. Every day and today, correct. In other words, a people's routine or people's habit at work versus today, right? Today is, let's see, free time, vacation time, ¿verdad? Puede ser tiempo de ocio, like hobby, for example, okay? It could be just a day off, ¿verdad? El día de descanso. It could be that one. Let me go full screen. Les pediría, ¿verdad?, que ustedes también agranden la imagen. So, zoom in the image over there and do the same in there. So, first of all, let's identify the occupations over there. So, y le voy a hacer la pregunta, ¿verdad?, como cuando estudiamos en el módulo primero, ¿verdad? What does she do or what does he do, right? And then you're going to tell everyone, please. Open your microphones and everyone is welcome just to say the answer. Pero no importa si se escucha como que estuviéramos recitando algo. So les pregunto. Let's say that this is the number one. So what does she do, by the way? She's a doctor. She's a doctor, right? So what about this gentleman over here? He's a flight attendant. He is a flight attendant, right? Yes, correct. And right below, aquí abajo, now, take a look at this. What about her? What about they? What are they? They are... Excuse me? They are a tour guide. They are tour guides, correct. They are tour guides. And what about her, right? She's a teacher. She is a teacher, yes. She is a teacher over there. And also I can ask you, so where does she work? You know, usually where does she work? So where does a teacher work? Hold on, let me mute your microphone over here. Yeah, that's actually much better. So I'm asking you questions right now about, let's say, the daily activities, right? Their everyday activities. Les estoy haciendo preguntas acerca de su rutina diarias, okay? De estas imágenes, all right? And then you have the other one below. You see, what does he do? You can tell me he's a chef, he's a cook, right? And then this one's over here. I can say they are nurses, right? So what do? They are nurses. Where do they work? You can tell me they work at a hospital,
And what do they do for a living? So they work or they help, they help people with health problems, ¿verdad? Ayudan a personas que tienen problemas de salud, right? So if you say they help sick people, está bien, ¿verdad? Pero también se puede traducir como personas enfermas, ¿verdad? Enfermas de otra cosa. Like mental illness, right? So that's why we have to bear all, yeah, they help people, right? They take the temperature, they prepare patients, pacientes, right, and everything. So the idea is that on one hand, en un lado, right, on one hand, you have the daily activities or the activities that these people do every day, versus on the other hand, you have the activity that they are doing today. Okay, so and that's what we have, or maybe the activities that they are doing tomorrow, right? Because if you use the present continuous for the future, you can say she is a teacher, right? You can say this, she works at a school, I mean she teaches young people, or she's a math teacher, etc. She works at a school or a private school or in primary school, etc., right? But you can say today she is, and then you say the activity order, right? Okay, she's having fun, she's resting, etc., right? So that's what you're gonna do. Okay, so let me send you to a breakout room, okay? And you are going to ask questions, okay? Like, what does she do? And you have to say at least one or two examples, ¿verdad? Vamos a decir dos oraciones de cada imagen, ¿verdad? En la rutina diaria y en la actividad que está haciendo hoy, ¿okay? In the daily routine and the activity that they are doing right now. But let me just confirm over here. Mr. Francisco, would you please confirm? Could you please... Let's say, explain to us what you are supposed to do in Spanish or English, so it doesn't really matter. Si nos puede como resumir, if you can actually summarize what you need to do, please. Bueno, compañeros, lo que vamos, buenas noches a todos. Lo que vamos a desarrollar es, son dos oraciones por cada gráfico. En un primer lugar, la que está a la izquierda es la que vamos a utilizar en presente, ¿verdad? Simple present. La que está a la derecha es la que el presente continuo. Vamos a hacer dos oraciones también. Eso sería, ¿verdad, Teacher? Yes, sir. Y quizás para hacerlo de forma bien comunicativa, pueden hacer las preguntas, like, what is she doing? What does she do for a living? Where does she work? Or something like that, right? Or what is she doing? What is he doing? ¿Verdad? Preguntas acerca de qué estás haciendo en estos momentos. What are you doing right now? What is she doing right now? O qué están haciendo ellos. What are they doing right now? And what do they do every day, ¿verdad? Or what does she do every day? Para hacer la pregunta, ¿qué hace él diariamente? ¿Y qué está haciendo hoy? ¿Verdad? Okay. All right, I think it's understood. Okay, creo que sí está claro. And thank you, mister. All right, so here we go. I'm opening the rooms right now as we are speaking, and we take it from there. One second, please. Here we go. All right, so please join the rooms, my friends. Hola. Hello, hello. Hello, hello. Hola. No sé si tal vez alguno de ustedes puede compartir pantalla. Claudia, if you can share the screen over here. No puedo, lo tengo en mi teléfono, el documento.
Okay, that's okay. And you, Mr. Nelson, can you share the screen for us? Un poco puedo porque en la misma condición en la tablet tengo el Zoom y en el teléfono tengo el WhatsApp. Oh, okay, that's okay. So I need to ask you, Susana. Igual. Right. Let me send you help over here. Ahorita les mando yo. Okay. All right. I'm gonna send you the tech support, ¿verdad? Les mando el tech support. Ya les va a dar risa, ya van a ver. Tal vez no se me enoja. ¿Estás ahí? Bueno, me sacaron. Aquí la estábamos clamando, Sara. Aquí estábamos esperando. Me quedé hablando yo solita ya. Ay, no. Mis dolores. ¿Qué tal? Hola, Nayansi. Estoy hablando solita. Perdón, ya con Nayansi. Sí, por eso les dije a Claudia y a todos acá, les dije, bueno, les voy a mandar apoyo, les dije. Les voy a mandar tech support. Ahora sí. Lo que pasa y es que yo ya les había. Diga. Sí. Ya había compartido allá. Ahí está, vaya, se dan cuenta. ¿Por qué cree que la estamos hablando por acá? Vaya, ahora voy a ir a... Por favor. Lo comparto entonces. Yes, please. Vaya, ahorita. Thank you. Vaya. Vamos a ver si puedo compartir, pues. Quiero ver cómo hice esto. Lo hice grande. Aquí está. Tech support, you see? Tech support. Miren la cara que tenemos. Aquí está. Vaya. Aquí estamos con mi PDF, ¿verdad? Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Allá estábamos tratando de descifrar qué era lo que íbamos a hacer. Vaya, básicamente. Sí, perdón. Básicamente, tiene la misma persona, pero en dos, sí, digamos, en dos actividades distintas. Tenemos en el lado izquierdo las rutinas que ellos hacen, o sea, su profesión en el trabajo, y en el lado derecho algo que ellos están haciendo este día. Entonces, okay. La idea es decir oraciones, por lo menos dos, de la imagen a su lado izquierdo, diciendo la rutina. Y el lado derecho, dos imágenes de lo que están haciendo en estos momentos. Como que está descansando, leyendo, viendo televisión, cosas así. Ah, okay. Muy bien. Hoy sí ya. Ok. Vaya. Está bien. Vaya, entonces comenzamos con la primera imagen, ¿verdad? Yes. En esa podemos decir, she is a doctor. She is a doctor. Yes, you can say she works at a hospital. She helps people with health problems, ¿verdad? Con problemas de salud. Okay. Mm-hmm. And she gives prescription, right? Yeah, we have an expert over here, right? We have an expert. Yeah, yo hablando, no, hombre. Yo hablando acá, y aquí tenemos a Susana, no, hombre. Aquí tenemos a la experta. Así, mire, Susana. Perdón. Perdóneme. Es cierto, ¿verdad? Help us, ya ves, tenemos tech support y la tenemos a usted. Yo les puedo ayudar cuando lleguen aquí donde dice teacher, mire. But go ahead, pues, ya regreso. I'll be back. Hello, hello. Teacher. Hello. Déjeme ver si le busco compañeros acá, ¿verdad, Catherine? Me imagino que ahorita va manejando, ¿verdad, Mr. Oscar? ¿Se parqueó? Sí, todavía. No, okay. Estoy en una gran trabazón ahorita, llevo como 40 minutos.
qué lástima. Es que no sé qué, bueno, hubo un accidente en Ciudad Delgado, entonces allá todo se viene para este lado. Ajá, así dicen, exactamente. Mr. Juan Carlos, can you hear me, sir? Yes, perdón, teacher, que apenas vengo llegando. No, that's okay. Usted tiene la posibilidad de compartir pantalla o está en su teléfono. Estoy en mi teléfono, pero sí puedo, pero solo quiero. Lo mandaron al WhatsApp. Es un PDF, pero es unas imágenes son las que tendríamos que practicar. Presente continuo. Eso que se envió de último. Yes, yes, correct. Ah, ok, ahorita. Ok, vamos a ver si está Catherine por acá. No, no está, ¿verdad? Le voy a mandar. Aquí está Juan Carlos. Vaya, lo voy a colocar en bueno, ahí está usted, ¿verdad? No sé si lo... Sí, ahí está, cabal. Ahí está eso, sí. Vaya, le voy a mandar compañía porque para que no se descuide Mr. Oscar, ¿verdad? Entonces ¿me puede repetir brevemente qué vamos a hacer? Disculpe. Sí, sí, claro, ahorita permítanme, vale, lo vamos a mandar compañía. En su lado izquierdo, si usted se enfoca, el primero que está arriba es una doctora, ¿ok? Sí. Entonces, lo que estamos comparando es la rutina diaria de una ocupación, ¿verdad?, que está acá. Pues, Mr. Nelson, me lo traje para acá porque necesitamos compañía, ¿verdad? Así que, perdón. Y en su lado derecho, on your right, you have what the person is doing today. Por ejemplo, tenemos al sobrecargo en su rutina diaria, hace tal cosa y este día está haciendo algo distinto, ¿verdad? Rompiendo la rutina, ¿verdad? Ah, okay. Entonces usted lo que va a hacer es decir por lo menos dos oraciones de la rutina diaria, por ejemplo, de un doctor, de un guía de turista, de un chef, teacher, nurse, y dos oraciones de las que ellos están haciendo, lo que usted puede ver, ¿verdad? Más o menos, y puede inventarse, a su lado derecho. Like for example, you can say, she's a doctor, she works in a hospital, she helps people with problems. She prescribes medicine, all right? But today she's learning French, or she's reading a book, or she's doing homework, something like that. She's studying French. Yes, correct. Yes, yes. Or she's resting right now, or she's studying. Yes. No sé si entiendo bien. En la primera imagen vamos a hacer dos oraciones prácticamente en presente simple. Así es, correct. Y luego en ¿cómo se llama? Presente continuo. Yes, correct, correct. Yes. Yeah, that's basically it. It's the same person, but on the first image, ¿verdad? En la parte izquierda del recuadro, it's the everyday activity, and on the right is the today activity, ¿verdad? La actividad diaria versus la actividad de hoy, ¿ok? Ah, ok, pero quiero ver 2, 4, 6, 8, o sea, son 10 personas. Son 5 personas en 2 facetas distintas cada una. O 5 ocupaciones, si lo quiere ver así. Son 5 ocupaciones, si lo quiere ver así, en 5 facetas distintas, ¿verdad? Entonces, 5 A y B, digamos. Tiene la parte A y la parte B, si lo quiere ver así. Ok. So, let's begin. And take turns. No sé, podemos tomar turno como solo está Mr. Nelson y usted. Pueden aprovechar más tiempo, ¿verdad? Entonces. All right. Okay.
Okay, go ahead, please. Y pueden comenzar de una sola, ¿verdad? Okay, a doctor, a tour guide, a teacher, a chef. Dicen la oración en presente, dos, y luego today. Okay, go ahead, please. Is the hospital. Hello, hello. Hello, hello. Siempre no habíamos visto el teacher. Sí, es que anduve ahí giving tech support. I was giving tech support. Estamos deliberando aquí. Yeah, I know. What is... tendría que ser what is her specialization, ¿verdad? Es esa misma pregunta que han hecho de what is her specialization. También se traduce de una forma mundana, what does she do? ¿Verdad? Yeah, but that's why it's okay. But you can say what's her specialty. 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 You can say specialization, that's okay, but you can also say specialty. Specialty. It's the same thing. ¿Verdad? Cualquiera de los dos usted puede dejar. ¿Y en el otro? Yep. ¿Verdad? But in this case, this is more a speaking activity, my friends. ¿Verdad? Esta actividad es un poquito más de hablar, menos de escribir. Ándale. Haciendo... Ah, entonces deja de escribir. Sí, o sea, no. Después lo pueden hacer si gusta, pero es mejor. ¿Qué? What does she do? Obviously, she's, she's a doctor. Where does she work? She works at a hospital. ¿Verdad? Hospital San Camille, you can say. And what does she do? Let's see, exactly. Pueden poner, what does she do exactly? Le ponen esa palabrita, ¿qué hacen? Ah. And then you say, okay, she helps patients, or she does surgeries, or anything, right? Teacher, entonces ya no es necesario como preguntarle su especialización. No. Con decirle... No. What does she do exactly? Ahí le está diciendo la especialización. Hay muchas formas de preguntarle. O sea, lo más profesional sería, what's your specialty? ¿Verdad? ¿Cuál es tu especialidad? O what's your specialty? Pero algo mundano, digamos, o algo común, neutro es, what does she do exactly? Mm-hmm. ¿Verdad? ¿Qué hace ella exactamente? Okay. You can say, she's a pediatrician, ¿verdad? She's a surgeon, etc. Right. Okay. Or just a regular doctor, ¿verdad? Entonces, solo son dos oraciones por cada cuadrito, digamos. Parte A, part A, and part B. Lo que tenemos que hacer es diferenciar cuál es la acción continua, presente continuo, y cuál es la acción rutinaria, which is the simple present. ¿Verdad? Entonces, y de una sola vez usted identifica, por ejemplo, en la número dos, ¿verdad? Usted dice, ah, ok, he is a flight attendant. He travels everywhere, ok, or he works in a plane. Y usted se imagina, ¿qué hace un flight attendant, verdad? He serves he serves the food, right, in the plane. Sirve la comida, ¿verdad? Or things like that. But today, pero hoy, y usted dice que lo que está haciendo este señor. Okay, at least two sentences. Teacher, cuando dice la número dos, ¿a cuál se refiere? Vamos de izquierda a derecha, perdón, el flight attendant, el sobrecargo. Izquierda a derecha. La que está a la par de la el doctora. El tercero. Pues, la que está a la par de la doctora. ¿Esta? Yes. Ah, okay. La que está a la par de la doctora, o sea, la misma doctora está aprendiendo francés, ¿verdad? O sea, hoy está de estudiante, no está de doctora, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Y este señor sobrecargo, ¿verdad? Regularmente, él anda, viaja, pero hoy está haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, está la ventana y va en un avión, ¿verdad? Entonces, so he's on a plane. Y es lo que usted tiene que determinar. Primero, identificar cuál es la ocupación. Y, por ejemplo, dale, usted comienza de una sola vez, ¿verdad? He's a flight attendant. Ya dice, ese ya es una, and then you say the other action. But today, he is... Um,
I think he's baking or making a pizza, maybe, or cooking. Right? Like making pizza, I think. He like making pizza. Yeah, or no, but in this case, no, no, no. El recuadro al lado derecho es el presente continuo. But today he is making pizza. O sea, no está trabajando, ¿verdad? Este día. He's not working today. He is making pizza. Or he's cooking. Entendí. He is cooking. O sea, porque si nos pasamos, Mr. César, si dele un poquito a la pantalla arriba que se mire el título. Vale, lo que nosotros vamos a diferenciar es every day, o sea, la rutina diaria, con la de hoy. O sea, con la acción que está haciendo hoy. Imagínese su día de descanso. ¿Qué hace usted? Rompe la rutina, ¿verdad? You go running, you play basketball, y usted dice, ok. O digamos el mismo día de la semana, pero le tocó descansar, usted dice, ok, today, let's see, I'm not working, puede decir, ¿verdad? O sea, no estoy trabajando, so I'm doing exercise, or I'm playing basketball, ¿verdad? Or I'm watching TV. Pero usted dice, but every day, I have to do the inventory, send a lot of emails, etc. Entonces, eso es su rutina, lo que estás en el trabajo. Pero diferenciamos lo que está pasando en un día de asueto, digamos. Entonces, in a holiday, over there. Ok. Entonces, podríamos tomar turnos diciendo, ¿verdad? Podríamos quizás continuar ya con la otra persona abajo. Ok. Ok, that one. Si usted le da acercamiento a la figura, Mr. César, se va a dar cuenta que la muchacha y el muchacho que están ahí, en la primera imagen, esa. Ajá. Dele zoom in. Agrándela, por favor. They is a tourist guide. Yeah, they are tour guides, ¿verdad? ¿Qué hace un guía de turista? Entonces usted tiene que pensar, ¿verdad? They are description. Ajá. They give a description of. They give a description. ¿Lugares, teacher? How do you say lugares? Places. Places. Places, yeah. They description place. Yeah, they give a description. A description place. Of places. Uh-huh. Places. And tell about the history, no. Yes, they tell about the history of the, let's see, of the theme parks or of the attractions, ¿verdad? Exactly. If it's a museum, they tell you everything about the history of the place, ¿verdad? Le dicen todo lo que tienen que saber de la historia del lugar. Or they give you a tour, ¿verdad? Fácilmente. They give you a tour of the place. Okay? They give you a tour of the place. Y ahí le dicen, ¿verdad? They give you details. They tell you about the main attractions, o sea, acerca de las mejores atracciones, okay? And everything. They show you the place around, ¿verdad? Le muestran el lugar alrededor, ¿verdad? They show you the place around, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo menos una oración tendríamos que decir, ¿verdad? De lo que hacen ellos diariamente y de lo que están haciendo ahora. Ahorita se han ido de fiesta. As you can see here, right? So ahorita, ahorita sería algo así como they are in a disco. Yes, they're in, what are they doing? Dancing. Yeah, they're dancing, right? Yes, they're having fun, ¿verdad? Se están divirtiendo. They are having fun, okay? Dancing, they are relaxing. They are dancing rock and roll, right? Yeah, so you see that the big speakers over there, the boombox, right? Okay. Por lo menos una oración tendríamos que decir, ¿verdad? Intercalados nosotros, ¿verdad? De esas cinco ocupaciones. Please. ¿Cómo se diría actuando? Acting. They are acting the Grease. The Grease. Yeah, they're acting like the Grease movie. Correct. Yes. Sir. Yeah, one is John Travolta and the other one is the Olivia Newton, right? Newton, right? And John, yes. Mm-hmm. Yes. Nice.
And you may continue. Si gusta, hagamos la del teacher, ¿verdad? Ella, que es una maestra. Yeah, she is a English teacher. Ajá. Every day, but yes. Today, he's painting the mountains. Yeah, she's painting, yes. She yeah, correct. Yes. She's painting. Yeah, basically, ¿verdad? Básicamente es. Yes. And you go below, ¿verdad? Podemos seguir con las otras imágenes. El que es fútbol, el que está jugando y el que es chef. Right below, ¿verdad? Vamos, Cesarín, muévelo. Y la otra, he's making pizza for dinner. Pero es que es la misma. Ajá, la misma. Ah, ajá. Ya, ya, ya. Sí, entonces, ¿cómo le quizás dejamos? Está alegre, está disfrutando cocinar, disfrutando. Hello, con... teacher. Hello, hello. Please help us. Yes, absolutely. All right. How can I help you? How can I help you? Solo hemos hecho las primeras cuatro imágenes. So you're missing this one, the nurses, las enfermeras. No, no. The doctor. Doctor, okay. And the flight attendant. Ah, okay, okay. Yes, I see. So you're still missing the tour guides, the teacher, the chef, and the nurses, right? Okay, that's okay. Let me give you examples. Le doy ejemplos, si gusta. Okay. Yeah, más o menos logré escuchar que decían, ¿verdad? He's a flight attendant, he travels, let's see, around places, ¿verdad? Alrededor de lugares. He helps people in a plane, or he gives food around, or he serves food. Okay, he speaks, I think, more than one language, like he's bilingual. Puede ser, ¿verdad? It can be. But today... He is making pizza, or maybe he's baking bread, ¿verdad? O está horneando. Mm-hmm. Could be, right? Or it's the same thing, right? Porque la pizza la hornea, ¿verdad? You have to bake. Okay. Lo que hicimos fue, what is he cooking? Yes. Yes, that's okay. He's cooking a pizza, or he's making a pizza for a dinner. For that's dinner. Perfect. That's perfect. That's perfect. Yes, that's perfect. Yes. Okay. Pues yeah, estamos perdidos. No, you're fine. Like, for example, in the doctor, so what does she do? You can say, she's a doctor, right? And then you say, she works in a hospital. She helps people with problems. She gives prescriptions, all right? Teacher, I have a question. Yes. It's correctly to say what does she does for a living, or no. What does she do? What does she do? Remember that the verb never changes. Mm-hmm. Okay. What does she do for a living? Yes. She's a doctor and works in a hospital. Yes. Okay. Right. Yes. You can also Francisco, say estamos bien, ¿verdad? Yeah, she diagnoses people's health problems. She diagnoses people's health problems, ¿verdad? Diagnostica, eso es lo que hace un médico, ¿verdad? Diagnostica, and then she prescribes, ¿verdad? Prescribe o la medicina, prescribes the medicine. Okay. Something like that. What Thanks, about teacher. Today? What is she doing? What is she doing, right? The doctor, what is the doctor doing today? She's studying French. She's studying French, right? And you can also give examples, ¿verdad? She is completing the platform, right? Mm-hmm. In this case, she's doing the homework. She's learning French online. She's learning French online. Yo creo que este ejemplo los identifica a ustedes, ¿verdad? Por el hecho de que on every day, let's see, on daylight, ¿verdad? Antes de que se oculte el sol, you do something, ¿verdad?
That's your routine. But now you're students. Cambiamos el rol. You change the roles right now. Okay? Okay. Nice. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. So you may continue with this one. Si le damos zoom in, agrandar acá, acercamiento. Está un poco blurry, perdón. Perdone por la calidad de las imágenes, ¿verdad? Pero es un recurso que lo que o sea, yo no es que esté mayor ni nada, ¿verdad? Pero esto se viene usando desde el 2006 y han ido hecho nuevas revisiones y todo, ¿verdad? Pero es una muy buena actividad. Ok. So, tour guides, teacher, chef, and then nurses. Ok. Enfermeras. That's what you have over there. Nice. Okay. Bueno, continuemos entonces, ¿verdad? Sí. Si gustan, comparto. Please. Ajá, está bien. Las imágenes. Ahorita. He likes to paint, to paint, algo así. No, es... Siempre les caigo como sin paracaídas, ¿verdad? Sí, es que usted no nos avisa. Hola, no, Flor. Por ahí se había quedado desperdigada, ¿verdad? Sí, mire, ve. Es que okay. Este internet me estaba fallando. Sí, pero aquí estamos. She likes to paint. Sí, está bien. Solamente to paint. Solo que en las imágenes que estén al lado derecho van a ser usadas en presente continuo. Es decir, que usted va a decir, ella está pintando. O haciendo una pintura de tal cosa, ¿verdad? O sea, su oración está correcta, pero el contexto en este caso es ¿qué está pasando en la vida la de ella? La acción que está haciendo. What is the action? What is she doing right now? So what is she doing right now? She's painting, right? Or she's drawing, or she's doing a drawing or something, ¿verdad? She's painting the Mona Lisa, right? Okay. She's painting a drawing, ¿verdad? Está pintando, ¿verdad? Haciendo un boceto, un sketch over there. Okay. Si podemos, no sé si podrían poner la pantalla un poquito más abajo, Saray, por favor. Sí. Please, thank you. And then we have. Ahí está como que fuera Maradona. But that's not the case over there. So you see, what does he do? You know, this person with the hat, what does he do for a living? ¿Cuál es la ocupación de este señor? Of this shirt over here. La que está siempre al lado izquierdo es, on the left is the occupation, ¿verdad? El lado izquierdo es la ocupación, is the occupation. He's a chef. Okay. Exactly, he's a chef. Yes. Yes. He is. ¿Verdad? En estos tiempos, en estos días ya no se sabe, ¿verdad? Así que es válido. Cabo. Yeah, seriously. And what does he do for exactly, right? What does a chef do? You know that already, right? Mm-hmm. En la otra is playing soccer. Yeah, he's playing soccer today, right? And the chef makes, let's see, delicious recipes. Hace deliciosas recetas, right? He works for a restaurant or he has his own restaurant, right? He has his own restaurant. Podría ser que tiene su restaurante propio. ¿Verdad? Pero any other idea that you may have about the chef? ¿Otra idea que puedan tener del chef? Please. Que le gusta cocinar, obvio, pues. Ah, you can say that, yeah. You can say he likes or he enjoys. Enjoys es disfruta, ¿verdad? Enjoys cooking. He cook delicious recipes. Yes, he cooks. Recipes en la receta. Recipes.
Ahorita se lo estoy mandando el chat de Zoom. He cooks delicious recipes. Or you can say he enjoys cooking. Disfruta cocinar, ¿ok? I guess, right, creo, ¿verdad? Que a la gente quisiera cocinar. I think so, right? You never know. What about the nurses over there? And then we have Susana, ¿verdad? Y no para dar ella la... A ver si sus compañeras, ¿verdad? Que tienen... Si son... She's a nurse. She likes a work or she likes a job. She likes her job. El otro sería he likes eat the hamburguesas. Pero es que, la que está al lado derecho es una oración continua, ¿verdad? Entonces, what are they doing right now, ¿verdad? It's girls' night, ¿verdad? Es la noche de chicas, ¿verdad? Girls' nights, okay. They eat hamburguesas. They are eating hamburgers. They are eating hamburgers. You can say they are having lunch, ¿verdad? At a cafeteria, or they are having lunch at a restaurant right now. ¿Verdad? Están almorzando, ¿verdad? Or they having dinner, or they eating hamburger. They are talking, ¿verdad? They are chatting, ¿verdad? Chatting. I would say so, right? Si usted sale con una amiga, ¿verdad? Del alma, se va a poner al día, ¿verdad? Y va a platicar, right? Por no decir otra cosa, ¿verdad? But that's okay, ¿verdad? Eso se llama ponerse al día. Ponerse al día, sí. Exacto. En la imagen donde están jugando fútbol, yo me he quedado. Ahí solamente diga en una acción continua, él está jugando fútbol. He's playing soccer. Yes. Gracias. Yes. Por lo menos en esta actividad uno tiene que saber decir una oración rutinaria, like a routine or everyday activity versus an ongoing activity, ¿verdad? Una acción que está pasando en este momento. Entonces, la idea es que están rompiendo la rutina. Así como ustedes, ¿verdad? Si la siguiente semana usted no hace absolutamente nada, ¿verdad? Ni hace comida, está rompiendo la rutina, ¿verdad? And that's okay, ¿verdad? That's okay. No sé si Susana va a seguir haciendo ejercicio la otra semana, ¿verdad? Pero... Tengo que. You have to, right? Los únicos días que me voy para la playa, que no voy... Bueno, allá puedo ir a correr, ¿no? Ajá, exactly. Sí. Exactly. Pero siempre. Yes, that's good. Dice que si no hago ejercicio, me duele el cuerpo al siguiente día. Al revés, ¿verdad? Sí, me duele, todos los músculos me duelen. Sí, ya se acostumbró a su cuerpo. Sí. Ok, I think you're ready, right? Solamente les comunico que voy a elegir algunos de sus nombres para hacerle, ¿verdad?, las preguntas por ahí. Entonces. Ok. Y de repente así, ups, se me fue. Voy a cenar, teacher, no voy a cenar. No he cenado, he dejado en pausa. Aquí tengo la tortilla. Pobrecita. Igual yo aquí tengo la soda. Mire, vaya, entonces no le voy a preguntar. Ponga la cámara apague la cámara, a ver, y aproveche. No le voy a preguntar entonces. No es broma. No es broma, vaya. No hay problema. Aquí, mira, aquí es salvada por la comida, no es salvada por la comida. Buena serie. Ok. Gracias.
Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Catherine. Se salió del grupo. Me imagino que por el internet, ¿verdad? Me sacó del grupo. Y ya no podía entrar, me costó entrar. Tuve que reiniciar el teléfono. Sí, cuesta. ¿En qué estará? Bravo. All right, so hello everyone, welcome back. So right now I'll be choosing, let me choose some of your names, or we can do it as a volunteer activity, ya sea que yo los elija, ¿verdad? O usted se diga de una forma voluntaria para poder participar, ¿verdad? En esta actividad. Con esto cerramos el capítulo del Present Continuous versus simple present. Okay, so my question to you is, can I please have the first volunteer for the first images over there? ¿Verdad? Katy me dijo que quería participar. Okay, so I don't know. So Catherine, would you like to participate? ¿Le gustaría intentarlo con las primeras dos imágenes? The doctor over here. No sé si tiene. Only one sentence, you know, for each image. De lo que vi que estuvo explicando, teacher. Ajá. Una sería which permítame, voy a ver mis apuntes. That's okay. Ya vio que sí quería participar. Yeah, I know. Thank you. Sí, no, es la verdad que de eso se trata. Una era which the hospital do you work? Okay. Y si en lugar de preguntarme o preguntar, me dijera la acción en sí que la doctora hace o dónde trabaja, Catherine, ¿cómo me dijera? ¿Ella trabaja en o ella trabaja con o hace esto? She's a doctor. She's a doctor, yes, yes. I work, uh-huh. Or she work, uh-huh. In a hospital, right? She works in a hospital. Okay, what about on letter 1B, ¿verdad? Ya le puse el número acá, that 1B. So what is she doing right now? What is she doing today? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo este día? Ella. What is she doing today? She's studying. Yeah, she's studying. French, algo así. French, yes, correct. That's correct. Can I have another volunteer, please? Rápidamente, you know, very quickly. Good job, all right? On number two. Vamos a decir que este es number two, right? Yes. A volunteer, please. Okay. No estoy viendo su rostro en este momento, ¿verdad? Si alguien me ayuda, por favor, with number 2A and 2B, please. ¿Verdad? Si se animan, lo importante es ok. All right, yes, thank you, sir. Mr. Raúl, go ahead, please. She's a flight attendant and yes, he gives the instruction of the plan. Yes, yes. But he's cooking pizza right now. Yes, he gives instructions in the plane. Yes, correct.
like he said, like fasten your seatbelt, all right, and that's the emergency door, etc. Right? Like he gives these signs in order, right? That one too, right? Presionarse. Yeah, unfortunately, order. Thank you, sir. So, thank you. That was very good. What about number three? You know, the tour guides. Who says me? All right. ¿Quién dice yo? Okay. Yeah. Any volunteer, please? Me, teacher. Thank you, Rocío. Go ahead, please. Where are they work? Yes. They work in a Disneyland. what do they do? No sé si es correcto decir what do they do, and what do they do, or what do they do in they work on their work. What do they do? It's okay. Okay. What do they do? They are a tour guides. Mm-hmm. Yeah, that's perfect. And what are they doing today? I have two options. They are dancing. Mm-hmm. Or they are talking about the music. Yeah. And you can also say they are having a date, maybe, right? Okay. Yeah, I haven't thought about it. De hecho, no había pensado ahorita, se me acaba de ocurrir. Because they look very happy. I appreciate your help, Eduardo. So a theme park like Disneyland es un parque temático, a theme park. They work in a theme park. Si usted lo quiere decir de una forma general, sin mencionar la marca, dice they work in a theme park. Okay? Como Termos de Río. Ah, mentira. Nada que ver. Yeah, sorry about it. Sorry. Igualito. Igualito, ¿verdad? Por favor, nada que ver. Okay, so in a theme park. And yeah, I appreciate your help over here. A teacher, all right? A teacher, right? Si alguien se anima, right? Somebody over here? Okay. ¿Seré yo, señor? Se están preguntando, ¿verdad? Si nos tiramos la bola. And that's okay. Ana Yancy, you want to give it a try? They are dancing. Yeah, correct. What about on number 4A? Si me ayuda, Ana Yancy, if you can help me on 4A and 4B. Creo que tiene, you have issues with your connection, Anayansi. Okay. Let me. Yes. Se le está cortando. She is an English teacher. Yes. Okay. Let me choose some people over here. Mr. Cesar, would you like to help us on this one? Y luego regreso con Ana Yancy, ¿verdad? Se le está cortando la conexión a Ana Yancy. Entonces, so Mr. Cesar, would you like to help us with the teacher, please? 4A and 4B. So what does she do exactly and what is she doing today, please? She is a teacher in a school. Yes. All right. And today? She is a pintor. Permítame. Mm-hmm. Yeah, she is a painting. Painting. Yeah, she's painting. Right? Yeah, she's painting something. Claro. Right? Yeah, she's painting a yeah. Porque si no repetiríamos la palabra. Yeah,
You can say she's painting a picture, right? A picture, ¿verdad? Que es como picture. Una picture or whatever. You can say picture. The nature? Yeah. You can say that too. Yes. Yes. All right. And what about this one over here, right? 4, 5, number 5. Okay, I'm gonna choose over here, Mr. Francisco. Would you help us, sir? What does he do for a living? Mm-hmm. And he's a chef. Yes. And what is he doing today? I'm sorry, what is he doing today? He's playing soccer. In a tournament, right? Most likely. In a tournament. they are losing. Yeah, because he's a chef, he eats too much, right? Come yeah. Puppy football. Yeah, puppy football, right? Thank you. And yeah, I'm gonna ask you, because I have to ask you, Susana, because some colegas, right? Colleagues over there. All right. So I need to ask you over there, please. 6A. What do they do every day? They are a nurse. Yes. They are work to the hospital. They work in the hospital. Yes. The BB. She mm-hmm. like to heal. She like to work. Yeah, you can say that. But in this case, and be girls night out. Yeah, girls night out. And what are they doing specifically? What's the action that they are doing right now? They are eating hamburger. They're eating hamburgers, right? And gossiping, right? Gossiping, ¿verdad? Yeah. Poniéndose al tanto, ¿verdad? Gossiping. Right? Sí, man. We don't know, right? We don't know. Gossiping, more, right? Y voy a escribir la palabra ahí. Vamos a ver si me sale. Right? You see, it's gossiping, like these TV series, like Gossip Girl, right? Yeah, it's not that I watch it, right? Sinceramente, I don't really watch it, right? But I know there's something over there, okay? Gossiping or ponerse al tanto, ¿verdad? Which, that's what we know, okay? So thank you, everyone. With this, we stop another class, right? Desafortunadamente, pueden decir, ¿verdad? But we stop the topic over there, simple present and present continuous, very highly used tenses, ¿verdad? Son gramáticas bastante utilizadas. And right now, I move with the next topic over there, okay? And which is this one. Officially, we start Unit 4, which has to do with tech support. Maybe at your work, you have to call the tech support department sometimes because you have a problem with your computer, or sometimes you have to make phone calls to your clients or your customers due to the merchandise, to the inventory, etc. Entonces, el pan de cada día es, you know, every single day we make phone calls, or we use WhatsApp, or we use any other social media to communicate with our clients, ¿verdad? Ocupamos el teléfono to communicate, right? In this unit, you will be able to, usted será capaz de make a phone call to report the problem, ¿verdad? Hacer una llamada or a video phone call, right? O una videollamada to report the problem, okay? Do you ever call tech support? When do you do it, ¿verdad? Y esta pregunta en general, aquí sí necesito su ayuda. ¿Alguna vez usted en su trabajo tiene que llamar a soporte técnico? ¿O ha llamado alguna vez? If you actually, yes, I can see Rocío over there. She says yes. Anybody else over there? Every day. Every day, every right? Day. So you can say it's a headache. It's a headache, ¿verdad? Un dolor de cabeza. It's a headache. You can say that. O puede también decir un dolor de espalda o de nuca, se dice en inglés, bien raro. It's a pain in the neck. Pain in the neck, ¿verdad? Entonces, that's how you say it. Okay. So, and you see this gentleman over there? He's not very happy, right? He's not happy. He's stressed with two phones over here and with a lot of notebooks and books and binders
en agendas, so he doesn't know what to do, right? Llega un momento que ya no, ya basta, but you say it's enough, right? You say about it. So, and this is our next topic over here. Les comparto pantalla brevemente, okay? And I have it over here. So as you can see, this one has to do with this, you know? Make a phone call to report a problem. Listen to your teacher, meaning me, right? Read the conversation, then practice with a partner. But in this case, I'm gonna be choosing Floor. Would you help us, please? You're gonna be John, okay? And then I'll be choosing, let's see, Claudia. You're gonna be Robert, okay? And then I also have Peter. It's gonna be Dahlia, all right? It's a very short conversation, right? But it has to do with, you know, reporting a problem, ¿verdad? Reportando un problema. Any type of problem that you have at your work. Entonces, Peter, Dahlia, Robert, Claudia, y no con mucho protagonismo, ¿verdad? Flor, over here, but I'm sorry about it, all right? But that's okay. Sis, if you can help me, please. Dahlia, you start, please. Okay. Good morning. This is Peter for Peach Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Yes, Floor, the last line, please. I see let my ask you some question. Okay, I appreciate your help, everyone. Okay, first of all, you have to give the greeting, ¿verdad? Primero, lo primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero? Dar el saludo, right? And what do we say that? It's the greeting, right? You say greet. Primero, lo que hace usted es saludar, ¿verdad? Greet. You say good morning, good afternoon, good evening. That's what we say, right? Nunca vamos a decir good night, ¿verdad? Cuando saludamos a alguien, sino que le decimos, bueno, usted llama good night, ¿verdad? Salud. Okay, we don't say that. So, you, first of all, you greet the person, all right? And then you say your name. For example, you say, good morning, this is Jose from the IT department or from the sales department, et cetera, right? You know more than me about this. But in this case, it's from the tech support. And then you say, how can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Okay? How can I help you? Y podemos repetir esa frase, ¿verdad? How can I help you? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Y luego la persona, ¿verdad? Que tiene el problema, I would say the customer, ¿verdad? The customer. Podría ser, ¿verdad? El cliente, ¿verdad? Let's write it down over here, right? So you may have the customer, right? It has a problem, ¿verdad? Has a problem or has an issue. Es lo mismo, ¿verdad? Issue or problem is the same thing over there. Ya vamos a ver esa palabra más detalle. And then you say, hi, Peter. Obviamente reconoce que le está hablando Pedro al otro lado, ¿verdad? Mm-hmm. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department, ¿verdad? Obviamente le están llamando de recursos humanos, ¿verdad? Usted dice, ¿verdad? Para dar en la neck, ¿verdad? En este caso no es eso. Maybe a la computer, right? So this is Robert. Para que usted diga, acuérdese, para decir yo soy, puede decir this is Floor. Estoy hablando por teléfono y mm-hmm. le digo yo, okay, good morning, this is Francisco, you know, this is Rocío, this is Douglas. Okay, le contestan al otro lado, le dice, hi Douglas, this is Raúl. I'm calling, ¿verdad? Calling, te estoy llamando o le estoy llamando. I'm calling from the Human Resources Department. Y aquí lo bonito, lo que está en negrita, ¿verdad? Le quiere decir, quisiera reportar un problema. Y para irnos ordenando un poquito, me voy a saltar hasta la página siguiente. Esto contractado, so you know, this contraction, which you have over here, esto que está acá, contractado,
es lo mismo que tenemos acá, el would. ¿Ok? I would like to. Todo esto que tengo acá, ¿verdad? Y lo vamos a encerrar. We're going to put it just like this. Would like to significa quisiera, ¿verdad? Y ahí aplica para él, ella, nosotros, lo que sea. O sea, eso nunca va, se va a modificar. Nunca se le va a poner una S. Nunca se va a poner en ING ni nada, ¿verdad? Porque toda esta frase significa quisiera, desearía, ¿verdad? Tengo la intención de. Ok, eso es la expresión que estamos diciendo. El contexto ahorita es report a problem, pero, you know, but as you can see on this one, tomorrow we're going to use this to order a meal, ¿verdad? Mañana ocuparemos esto para ordenar comida, ¿verdad? Ordenar un plato de comida, ¿ok? Este es otro uso. But right now, according to INSAFOR, we need to use this one to report a problem. Ways to report a problem. Formas de reportar un problema. And over here we have the common issues to report. Los problemas, ¿verdad? Issues to report. Issues es igual que problemas, ¿verdad? Pero es una palabra un poquito más complicada. Issues. Yo le puedo decir, what issues do you have? O what's the issue? Le puedo preguntar yo. Le puedo decir lo mismo, what's the problem, ¿verdad? Ok, le digo yo, what's the problem? Ok, or what's the issue? All right. Perdón, que no sale bien aquí la letra. Ok, what's. No voy a escribir la palabra, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Pero I'm going to make reference. So, what's the issue, right? This word over here. Ok, so what's the issue or what's the problem? Ok. Aquí para no estorbar, ¿verdad? Entonces, that's what you say. So, what's the problem or what's the issue? So, how can I help you? Right? Y usted dice, it does not seem to work, ¿verdad? Esta frase que tenemos acá que dice, it does not seem to work, significa, al parecer, no funciona, ¿verdad? Esa frase significa, seem. Yo le puedo decir, por ejemplo, a Mr. Francisco, you seem very tired. Se mira cansado. Or you seem very sleepy, ¿verdad? Se mira con sueño. Seem, seem es parece, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Que usted demuestra por su expresión facial. Entonces le dice, vamos a ponerle número a esto, ¿verdad? Number one and number two. Number one le dice, I would like to report a problem. Quisiera reportar un problema. And number two is the same, ¿verdad? Estamos diciendo lo mismo, pero con palabras un poquito más rebuscadas. ¿Verdad? Entonces usted dice, I would like to report a problem or I would like to report an issue. ¿Verdad? Es lo mismo, el mismo significado tiene problem con issue. Y usted dice, tengo problemas con, I have trouble with the orders, with the inventory, with the sales, with the merchandise. Esta frase yo les aconsejo, ¿verdad? Que nos aprendamos a decirle, ¿verdad? I have trouble with, ¿ok? I have trouble with the appointments, ¿verdad? Con las citas, ¿no? I have trouble with, y usted dice, ¿verdad? La frase. ¿Y qué pasa si la computadora no le funciona, ¿verdad? ¿Qué dice? It does not turn on. Vamos a poner como que este fuera el A, B, and this one is letter C. ¿Ok? No necesariamente tenemos causa y efecto, ¿verdad? O la forma de pedir ayuda y la forma en que le van a auxiliar. No, estos solamente son ejemplos. Digamos que usted puede decir, I would like to report an issue. ¿Ok? Y usted va a decir, it makes a strange funny noise. Se está refiriendo a la computadora, ¿verdad? So you're talking about a computer that makes a strange noise, ¿verdad? Que hace un ruido raro. ¿Ok? O que al parecer no quiere funcionar, ¿verdad? It does not seem to work. Estos solamente son ejemplos, ¿verdad? De cualquier cosa, pero al final usted con su conocimiento del trabajo va a saber reportar, ¿verdad? Los problemas. Entonces, what are we going to do right now? So, what are you doing right now? ¿Qué vamos a hacer? Le hago la siguiente pregunta. What are the common issues that you have in your workplace?
Y con esto quizás vamos a cerrar, ¿verdad? Esta intervención. Ok. What are the common issues you have in your workplace? ¿Cuáles son los problemas comunes que usted tiene en su trabajo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a ser un top three, ¿verdad? Tenemos este cuadrito. Aquí se va a poner los problemas, no de la casa ni nada de eso, ¿verdad? No, que va a poner my problems, ¿verdad? O hagámoslo mejor, ¿verdad? Va a poner acá los míos, ¿verdad? Mine, ¿verdad? Mine, esto es mío, ¿ok? Or my problems. Usted puede poner en su cuaderno, hacer este cuadrito, ¿verdad? A column chart. Y le puede poner mine, que son míos. O podemos poner my problems, ¿ok? Y les pido ahorita de favor, please, do the same, please, right? Hagamos un cuadrito de tres columnas, porque nos va a servir para hacer la siguiente actividad. Ok. And then you're going to name it my problems, please. Right. And that's what you're going to do, right? You're going to do my problems. And here in the middle, over here in the middle is going to be my classmate, ¿verdad? Okay. Your classmate over there, right? Okay. My classmate and over here, you see, take a look at this, please. Write down the most common problems you have with the equipment in your office, ¿verdad? Y aquí vamos a poner los problemas, si usted tiene problemas con algún equipo o algo, ¿verdad? O algunas tools que usted ocupa en el trabajo, ¿verdad? With the equipment over there. Ok. O con sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Equipment, right? Con su equipo de trabajo, if you have your cell phone, if you have the internet connection, or your desk, your paperwork, la papelería, etc. Entonces tenemos three categories over there. Ok. Ya sé qué hacer. Voy a abrir este documento en el desktop, porque si no se mira todo raro. Ok, I'm sorry about it. Do you have any questions like what you're about to do right now? ¿Verdad? No se preocupen, nos estamos tomando nuestro tiempo para hacer esto. Okay. Any questions, my friends? Do you have any questions? Let's see, page 4 over here. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer, verdad? Lo vamos a hacer, de hecho, en grupos compartidos. Okay. And let me share the screen over here. All right. Mientras tanto, podemos hacer ese cuadrito y hagamos un top 3 de los problemas que usted tiene en el trabajo, ¿verdad? Con sus clientes o algo del día a día. Y como les decía, en este cuadrito, over here, aquí ya tengo ya mejor control. Okay. Over here. Oh, I see. Right. Here you gotta say my problems. Okay. And over here, my, puede ser sus colegas o sus compañeros de clase, ¿verdad? Y over here, voy a decir my equipment or board tools. Ok, ahí está un poquito mejor. All right. Entonces ahorita vamos a hacer en la columna del lado izquierdo, que yo la voy a nombrar como column number one, all right? Column number one. Okay, this one you're gonna make a top three, ¿verdad? Top three of your problems, ¿verdad? That's what you're gonna do, ¿verdad? Voy a hacer un top three. My problems top three, all right? And also, y esta de la de en medio todavía la dejamos en blanco porque usted le tiene que preguntar, ¿verdad? A sus compañeros, ¿verdad? Like what problems or what common problems, ¿verdad? What common problems do you have at work?
right? Just like this. Me estoy refiriendo a esta columna en medio, okay? So this one over here. Okay. And on this one, the one that says my equipment or work tools, ¿verdad? Va también a hacer usted un top three de las cuestiones, de las herramientas que usted tiene que de repente no le tienen listo un reporte or something like that, right? You're the experts over here, right? You are the experts on this one. Entonces, por el momento, tendríamos que tener nosotros el top three, my problems top three, and they, my equipment or work tools problems, ¿verdad? Entonces, los vamos a poner aquí la palabra esta rebuscada, ¿verdad? Issues, right? The issues over there. Okay, issues. Okay. Are we clear? Let me just ask somebody over here. Mr. Raúl, no sé si nos puede corroborar, ¿verdad? La indicación. If you can actually rephrase it, se la puede replantear, Mr. Raúl. If you're over here, yes, you're over here. I see that. Pero, yeah. Yo tengo hasta la respuesta. Ah, yeah, sí. Pero ahorita quizás mantengámonos. Y usted dice, ah, esto aquí se me voy a desahogar, dice. Okay. That's okay, yes. Bueno, me puede dar un ejemplo si gusta. You can give us some example. At least only one, please. Like one problem you have. And then one problem with your tools or your equipment, pues, or lack of equipment, or los equipos que tendría que tener, right, but you don't have. I have trouble with my printer. With your printer, yes. Okay, yes. Okay. Nice. Qué bueno que ocupó esta frase, ¿verdad? I have trouble with. Okay, thank you. But this one is... Sí, ¿verdad? Aquí se clasifica con su equipment, ¿verdad? What any other problem that you have that is not related to the equipment? ¿Otro problema que podría mencionar que no está relacionado con equipo? With the internet. With the internet, right. Yes. Yeah. Okay. Do you have... I have a trouble with the emails. With emails over there, right? Okay. Too many emails, right? Demasiados correos. Too many emails, right? I don't have connection. You don't have connection, mother. Or the connection is it's not stable, right? Or it's not strong. You can say that. Okay. Nice. So imagine that I'm working in a breakout room with Mr. Raul. I'm gonna be asking you, sir. So what common problems do you have at work? And then you can tell me, okay, the problems I have are three. Number one is with the internet connection or with the emails. I can't send emails because, you know, I'm offline, ¿verdad? Está fuera de línea, right? And with my equipment, my printer does not work, puede decir, or doesn't seem to work, ¿verdad? Al parecer no funciona. Podemos ocupar esta frase que están acá. Okay, we can use these phrases over here. Or some other phrases that you can think of, right? O otra frase que usted puede pensar, ¿verdad? Como, por ejemplo, Claudia, you have any other type of problems, right? ¿Verdad? Con la gente que va, me imagino, a las appointments, ¿verdad? A las citas, es otro tipo de problema, ¿verdad? De logística. In this case, also, Mr. Raúl can have the same problem, right? Okay. No sé si me explico en este sentido. En los breakout rooms, si usted tiene preguntas con cuestiones de vocabulario y si yo le puedo ayudar, I can help you, right? I'm going to help you over there. Okay. Entonces, y para reestructurar lo que usted puede decir. Entonces, esta es la oportunidad para que también con sus compañeros nos apoyemos. So we can help each other, you know. So that's the idea. Entonces, we have 15 minutes to do the activity. You're going to practice at least two times. Vamos a practicar por lo menos dos veces en grupos distintos. But right now I'm going to make the breaker rooms so we can start practicing with this. Okay. Voy a hacer los grupos compartidos. Okay, right now. All right. So just one second over here. Eh.
No sé si había una consulta o algo, Mr. Douglas, antes de mandarlos a los grupos. Sir, okay, everything is clear over there. Nice. Here we go. All right, so join the rooms, please. Vaya. Este PDF si no lo tengo, niñas. El que mandó hoy. Esta máquina. Teacher, how are you? Sorry, I'm good. Sorry, I was muted. Ah, okay. Sorry. Yo hablando solo. Sorry about it. yes. Es del manual del estudiante que los estamos ocupando ahorita, pero le voy a mandar la captura de pantalla solamente de eso para que lo tengamos. Entonces, está bien. Okay. Yes. Es el que mandó el viernes. No. No, esto no, porque no. Ya otra unidad. De hecho, unas cosas que estamos el viernes, no lo cubrí para no saturarlo de la otra gramática porque no nos podemos detener demasiado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿no? Porque está en la plataforma. It's in the platform, yeah, correct. Pero ahorita les voy a compartir por lo menos una captura. Porque es que este sí lo tengo impreso. Ah, ok. Por lo menos para una guía está bastante bueno. Tiene un vocabulario bastante técnico, fíjense, este manual, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta hacer es mezclar, ¿verdad? Lo técnico con las cuestiones casuales, diarias, ¿verdad? Es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Entonces, ya les compartí esa imagen, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces podrían hacerse el problema, pero la pregunta a ustedes es, what common problems do you have at work? Y pueden escribir de una sola persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre que usted, Rocío, le puede preguntar a, no sé, a Saraí, por ejemplo, o viceversa. And you write the top three. Entonces pone usted, ok, Rocío's problems are 1, 2, 3, ¿verdad? The salary is too low, ¿verdad? El salario es muy bajo. Ajá, ¿quién quisiera más? Siempre, ¿verdad? Todos quisieran más. Todos quisieran más. Queremos más. Todos queremos más. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí. Hacer un programa. Cabal, un trabajo 724, igual que un salario 724. Yes. De las plazas, ¿cómo se llama? Ghost. Ajá. De las ghosts. Literal. Aunque sea una de esas, ¿verdad? Pues sí, yo casi trabajo 24/7, ¿verdad? Pero. Ok. Voy a ver si les puedo mandar también un PDF en lo que estamos trabajando, porque a veces ustedes digitan en el documento. Me he fijado que César hace eso
Entonces, para que lo tengan a mano, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo hacen eso? Yo no puedo. Call tech support. Puedes tener el PDF correcto. Ay, no, qué mal. Ajá. Yo no tengo el correcto. Qué mala gente. Ni me, ni me atienden. No, ingreso el requerimiento. Ajá, okay. Exacto, así. Exacto, así. Yeah, place, ahí sería place the order, ¿verdad? Place the order. Uh-huh. Place the order. Place the order, yes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer, niñas? Entonces. ¿Ya se les quitó el sueño o todavía no? Ya se nos va a quitar. Ya, ya me voy a ir, Pérez. Ay, no se había ido. No. Y aquella pasándose memes. Ajá, pasándose memes. ¿Por qué? No, no puede el reporte. No puede imprimir el reporte. He can't print the report. Oh. Se le corta. Bueno, yo no le escucho muy bien, Raúl. Es que precisamente eso, aquí está inestable la conexión. Ah, sí, sí, hoy sí. Yo creo que el micrófono tenía Leo. A ver, lo que ponía yo era, he can print the report de los trabajos de mis colegas. Your PC is freeze. O es freeze, no sé cómo se dice. ¿Qué es eso? Que se congela la computadora, la pantalla se queda congelada. The screen freezes. The screen freezes. Yes. Se lo puede escribir en el chat, all right? Let me write it down. The screen freezes. Y lo voy a enfatizar. Freezes too much. The screen freezes too much or very often. You can say very often. No, very often. Muy frecuente. Pero muchas veces. You can say that. Yo puse printing problem. Problema para imprimir. Okay. Printing problems, yeah, that's okay. Printing problems. Same problem, right? The same problem as Raúl, right? Like, ¿cómo es? Like, for the access to the system. Printing. El problema que tenemos es que nosotros solo tenemos 9 licencias. Oh, okay. Como 15, entonces, I need a license. For every employee, right? Yes. I'll say so. We don't have enough licenses. We don't have enough licenses. Okay. And you, Mr. Douglas, do you have any problems at work? Yo le he puesto. I have problems with electricity. I have problems with the electricity. Porque se va, hay bajones de electricidad. Sí. Adiós, nos quedamos sin luz en el trabajo. Y lo okay. Primero. No sé. I have problem with electricity. Ajá. Uh-huh. With the electricity, yes. También I have internet connection problems. Yes, you have internet connection problems over there, yes. Yes, okay. Ahí porque se dice siempre primero, o porque no se puede decir, I have problem internet connection. No sé. No, o sea, usted puede decir, I have problems with. No importa. No, I have problems with, y usted dice, ¿verdad? Tengo problemas con. Y ahí dice el problema, I have problems with internet connection, ¿verdad? La conexión. Es que en inglés es al revés. Lo que usted califica. ¿Verdad? La palabra que califica o como adjetivo va antes y luego va la palabra que usted en realidad quiere mencionar. En ese caso es los problemas de internet, pero de conexión. Usted dice internet connection, ¿verdad? ¿Verdad?
Porque podría decir también problemas con la impresora, ¿verdad? Printing problems, puede decir, ¿verdad? Problemas con la impresora, ¿verdad? Sí, también tengo problemas con él. Ajá, exactly, yes. El otro también que comentaba Mr. Raúl era del aire acondicionado, que lo pone bien fuerte. Yes, the AC, you can say the AC is too low, right? Podría ser, pero it's too cold. Air conditioning, right? The AC, la A y la C, ¿verdad? Porque A es air y la C es conditioning, ¿verdad? The AC is too low or is too cold. Se los envío al chat, ¿verdad? Solo para. Okay. The AC is too cold. Sí, para ser más claro. Ahí está. En WhatsApp se los estoy mandando ahorita, entonces. Okay. I'm sending this to you through WhatsApp. Y le voy a compartir la página de la conversación pequeña que vimos y la otra como un PDF. Okay, I'm working on that one right now. Okay. Hey, what about you, Catherine? Do you have any problems at your work? Or everything is peace and love? No, Katy sufre con el aire acondicionado. Yeah. It's too cold. Yeah, Catherine, what's the problems that you have? I have problems. Low es lento. Low, yes. Yes. Entonces sería, I have problems computing is low. With the computer, yeah, I have problems. My PC is very slow. Because my computer is slow. Yes. Okay. Es que low es bajo. Yeah, es que yo le escuché que dijo slow, pero en este caso es Slow. Con una S. Okay. Slow. Yeah, slow. Yeah, that's annoying, right? Eso es, así está acabado, slow. Y eso es bastante molesto, ¿verdad? Es slow. I have problems. Yeah, we don't teach with my computer. Because it's and you Anayansi, internet. Okay, that's okay. Lo voy a mandar de regreso a la sala principal, ¿verdad? Solamente para recabar información, pero prácticamente ya se fue la clase. All right, so the class is almost over. Okay. The class is almost over. All right, thank you. All right, so welcome back, everyone. Let me share with you a PDF, es decir, un documento con, ¿verdad? Con lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Entonces, I think it's going to help you in a better way. Creo que le va a ayudar de una mejor forma. All right, porque muchos de ustedes les mencionaba que escriben en los PDF, en esos documentos, ¿verdad? Que para serles sincero, yo hasta este año descubrí que se podía escribir. All right. Gracias a las clases en línea. So I discovered that feature over there. So, de hecho, ya se los mandé.
esta información la he sacado del manual del estudiante que proporciona INSAFOR, que algunos de ustedes creo que ya lo imprimieron. Me consta que Saraí dijo que lo había impreso, ¿verdad? Así que lo que se habla en esta clase, ¿verdad? Se me graba. Ok. Yeah. All right. So, and this is the one I just shared with you, ¿verdad? Casualmente, tengo un programa que puedo agarrar páginas de acá, de un PDF, de por acá y de acá, ¿verdad? Y hacer un documento, ¿verdad? Entonces, muy buen útil. Ok. Ese programa. So, let me share the screen with you right away. Ok. Because we gotta move quickly. Solamente les hago la pregunta. ¿Alguien está disponible ahorita de las 10 a las 10 y 10? Porque Mr. Eduardo nos ha cedido el puesto. Si alguien, if you want to stay over here, please. I'm asking you. So would you like to stay here? So floor, right? La primera, ¿verdad? Okay, so floor is staying over here. Okay, thank you so much. Les comparto la pantalla brevemente, ¿verdad? Solamente para ponernos en contexto del documento que ya les acabo de compartir. And then we take it from there. All right. So just one second over here. Here we go. So basically what I shared with you are these two pages, ¿verdad? Solamente les compartí esta página where we have the conversation, ¿verdad? Esta conversación. And then I shared with you the other one, right? Let's see. Okay. Hold on, let me do something over here. All right. There you go. Entonces, les acabo de compartir este documento de dos páginas, which is this one. And then you have the problems over there, ¿verdad? What are the problems that you have? New software, ¿verdad? You need a new software, right? There's no internet access. Or the computer has a virus. Or accidentally, I deleted the files, ¿verdad? Eso es la muerte, ¿verdad? Borrar los documentos, ¿verdad? Los archivos, es la muerte eso. Más si es una USB, there's no way back, ¿verdad? Ya no se regresan, ¿verdad? If it's on a USB, ¿verdad? And paper stuck in printer, ¿verdad? Se atascan el papel, ¿verdad? Paper stuck in printer over there. USB ports out of order, ¿verdad? No le reconoce la memoria USB, ¿verdad? USB ports out of order. Funny noise in the CPU, ¿verdad? En el CPU, ¿verdad? The fan, es decir, el ventilador, starts to make a lot of noise over there, right? The fan over there. And frozen screen, ¿verdad? La pantalla se le congela. So it gets frozen very frequently over there. These are very common problems with your computer. Or there's no electricity. Entonces usted dice, I have trouble with, y ya une la frase de acá arriba, with a frozen screen. Okay, I had trouble with a virus, a Trojan virus, etc. Over there, right? Very common, right? Very common. Okay. Last week, one of my coordinators at the school, he was downloading music for his son, right? Uno de mis supervisores en el colegio se puso a descargar música. Y descargó un programa por ahí, le estaba descargando música a su hijo. And there was a program that states, so would you like to, siempre le pregunta, ¿verdad? Would you like to install this program? And then he clicked yes. Y le borró todos los programas. And all the programs were deleted over there. Okay. And not even the technician, you know, not even the technician was able to fix it. I mean, they have to reset and format basically the computer over there. All right, that's a big problem over there. Okay, that's a big problem. So, and this is what I shared with you, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les compartí, ¿verdad? Tomorrow, you're gonna share the information about your classmates, ¿verdad? Vamos, mañana, a la primera hora, 8 y 10, cuando ya tengamos la gran mayoría de ustedes en clase, vamos a hacer la misma práctica. We will do the same practice. So we're doing the same practice. Ya hasta esta fecha usted tiene los top three problems and then the top three problems with the equipment. Pero nos hace falta llenar por lo menos ejemplos, you know, some examples over here of your classmate, ¿verdad? Si, lo que les decía, ¿verdad? Si yo le pregunté a Mr. Douglas and then he told me, me dice,
In my work, I have trouble with the electricity. I'm going to write that, right? Y cuando yo lo reporte, voy a decir, so, Mr. Douglas has problems with the electricity. Or Mr. Raúl has problems with the printer because it gets stuck, ¿verdad? Porque se atasca, okay? Or with the internet connection, etcétera, etcétera. All right? Problemas personales no se puede poner, ¿verdad? Con jefes o compañeros. Aunque quisiéramos, ¿verdad? So, hope to see you. Hope to see you tomorrow, my friends. And Flor stays here, please. All right? Flor stay here. See you tomorrow, teacher, everybody. Good night. Rapidito se fugaron, mire, Flor. Hoy sí tenían sueño todos. Sí, están cansados, están cansados. Lo que pasa es que el tema está pesadito, le diré. Usted tiene que estar pensando y pensando, ¿verdad? Pero como tengo que apegarme al libreto que nos dan ellos, por eso si se fija, estos tipos de temas es como uno más pasivo y tiene que ir pensando y tiene que ir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces... Pero mañana vamos a practicar un poquito más y creo que lo vamos a adelantar ahorita eso a usted, ¿ok? Para que ya tenga, le lleve ventaja. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, o no sé si usted tiene algo en mente que le quisiera ayudar, si hubiera podido ayudar. No, ¿verdad? Pues yo creo que el tema de lo que acabamos de ver, creo que sí le entendí más algo. O sea, sí. De sí. Los verbos de Ok, bye. Entonces, no sé. Podríamos ver lo siguiente, ¿vale? Entonces, cuando usted va a reportar un problema, lo que va a decir es lo siguiente, ¿verdad? I have trouble with, or I have problems with. Dos opciones, puede decir usted. I have trouble, or I have problem, or I have a problem with. Puede decir usted, tengo un problema con. I have a problem with, y usted ya dice, I have a problem with my computer, with the cell phone, with the internet, with the printer, with the client, with the order, ¿verdad? Con la orden, etc. Entonces, ¿de qué se trata? No se preocupe. Casualmente que el mío no ha andado aquí también dando guerra. All right. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que aprender, ¿no? ¿Verdad? Para esta parte que estamos viendo. Ahora, lo que vamos a ver mañana es lo siguiente. Se lo comparto, pero necesito quitar la pantalla. ¿Ok? Perdón, quitar la URL over here. Mañana vamos a aprender cómo tomar nota de un mensaje que nos dan en el teléfono, ¿verdad? Y para eso le voy a compartir. Y para eso le voy a compartir a usted lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? Yo creo que usted escribió en el chat hoy, ¿verdad? Sí. Usted puso, fue la que puso muchas gracias, ¿verdad? Al final. Sí. Yes, I have you here. Yeah, I know. Vale, le acaba de mandar ahorita una información. Ok. Ahorita la estoy viendo. Yeah, if you can click on that one. Vale, yo le voy a compartir pantalla y le voy a dar play a eso. Ok. Ok. Ok, entonces. Deme eso, por favor. Mañana vamos a ir por escala, ¿verdad? O por niveles. Okay. No me quieres de mi papá. Okay. No me da la leche de vaca. Ahorita la vamos a ir a hacer. Pobrecito, está desvelándose. Ella me desvela, si a veces ni se duerme temprano. Sí, es cierto. Es cierto. Vaya, aquí está, mire. Okay.
lo que se trata de esta conversación es que hay alguien que llama a la casa para darle un mensaje a alguien, ¿verdad? Entonces, él está preguntando por el papá. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar, ¿verdad? What is the name of the caller? ¿Cómo se llama la persona que está llamando, ¿verdad? El caller. Se llama Nate. Vamos a escuchar el audio. Sí, yo se lo voy a poner ahorita. According to the girl, ¿verdad? Quien contesta es la hija, ¿verdad? El que está en casa. Entonces, entonces dice, according to the girl, de acuerdo a la niña, ¿verdad? El papá, ¿a dónde está el papá? Okay. De acuerdo a la niña, ¿verdad? ¿Dónde está el papá? Yo le menciono, so can come to the telephone, o sea, no puede tomar la llamada. It's on another line, ¿verdad? Está en otra llamada, en otra línea, o it's not home, ¿verdad? ¿Qué pasa con el papá? ¿O no está en casa, está en otra llamada, o no puede contestar el teléfono, ¿verdad? He can come to the telephone. And what is the man's telephone number, ¿verdad? ¿Cuál es el número de teléfono que, si yo le llamo a usted, yo le digo, anótelo, ¿cuál es el número que yo le doy? So what's the number that I'm giving you? Aquí están nuestras opciones, ¿verdad? What does the girl refuse to tell the caller? ¿Verdad? What does the girl refuse to tell the caller? ¿Qué es lo que la niña no le da de información? Porque es como que yo le diga, ay, mira, ¿y dónde vivís? Podría ser eso, ¿verdad? Podría ser her name, el nombre, la dirección, her address, o la edad, or her age. Entonces está bien interesante, ¿verdad? Lo difícil de esto podría ser que la vocecita de la niña igualita a su hija, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vaya, entonces le voy a dar play y le voy a compartir el audio. Lo que yo le solicito ahorita es que con su teléfono, ¿verdad? Si puede, o por lo menos imaginémonos que esta es la número uno y tenemos ABC, usted anote A, B o C, ¿verdad? Y luego en la número dos, ¿verdad? Usted anote A, B o C y después solo me diga, ok, hey, y vamos a verificar. Ok. Si no lo capta correctamente a la primera, no se preocupe porque estos audios cuestan por el mismo hecho de que las voces a veces no se entienden, ¿verdad? But here we go, all right? Here we go. Hello. Hello? Yeah, is your dad home? Just a minute, please. Hello? Hello? Yeah, is Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay, well, yeah, I need to talk to your dad. Yeah, could you take a message? Yeah. Yeah, my name's Nick Johnson, and the phone number? Yeah. If you could tell him, yeah, the phone number is 589-7248. 589-7248? Yeah, right. And if you could tell him to call me tonight between 7 and 8:30? Okay. All right. And now, I think, are you his daughter? Yeah. Now, what's your name? I'm not supposed to tell that. Oh, that's really smart. All right. Well, just tell him I called. Okay. Okay, bye. Bye. Vaya, let me play it again, ok, lo vamos a poner otra vez, ¿verdad? Me imagino que de las 5 captó como 2 o 3, which is ok, ¿verdad? Pero bien interesante la conversación, ¿verdad? No sé usted, pero a mí me parece bien interesante la conversación y bien común, ¿verdad? That's very common, ok, here we go. Vaya, pongámosle atención a la última, ¿verdad? Que yo también me quedé un poquito, dice, Jory knows Bob because, Jory creo que es el nombre de la niña. Y aquí vamos a ver a qué se refiere esto, ¿verdad? ¿Será que ellos trabajan, ¿verdad? En la misma oficina. They work together in the same office. Same es mismo o misma. Same office. She's taking karate lessons from him, ¿verdad? No sé, lo conoce porque él es el profesor de karate. O they met at a party 2 months ago, ¿verdad? Será por eso, porque se conocieron en una fiesta. All right, so and here we go. Bye. Hello. Hello? Yeah, is your dad home? Just a minute, please. Hello? Hello? Yeah, is Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay, well, yeah, I need to talk to your dad. Yeah, could you take a message? Yeah. Yeah, my name's Nick Johnson, and the phone number? Yeah, if you could tell him, yeah, the phone number is 589-7248.
589-7248? Yeah, right. And if you could tell him to call me tonight between 7 and 8:30. Okay. All right. And now, I think, are you his daughter? Yeah. Now, what's your name? I'm not supposed to tell that. Oh, that's really smart. All right. Well, just tell him I called. Okay. Okay, bye. Bye. La última pregunta, sinceramente, yo no sé si tiene relación con la conversación, fíjense, porque está bien rara. But we'll see. All right. Vaya, para ir concluyendo, quizás. So, according to the girl. No, perdón. What is the name of the caller? ¿Cómo se llama el muchacho que está llamando? What's the name of the caller? Nick. Yes, correct. Y de hecho, aquí, estas conversaciones son bien, bien, bien útiles, ¿verdad? Porque aquí le da la frase de dónde la sacaron, ¿verdad? Y dice, yeah, this is my name, okay. Nick Johnson. Okay. According to the girl, her father, ¿dónde está el papá? ¿O por qué? ¿Qué pasa con el papá? Yo creo, ese sí no la capté. Nah, de hecho, dijeron, can come to the telephone. Aquí le dice, oh, he can come to the phone right now. Le dice, ¿verdad? No puede venir aquí a atender el teléfono ahorita. To the phone right now. Okay. Okay. Next one. Y dice, what's the man's telephone number? Aquí lo repitieron. Number two. Uh-huh. Yes. 7248. Aquí le dice, ¿verdad? Uh-huh. Yeah, if you could tell him, yeah, the phone number is 589. Uh-huh. Y de hecho, la niña aquí le dice, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ajá. 7248. Y después lo repite, ¿verdad? Entonces, what does the girl refuse to tell the caller? ¿Qué es lo que no le quiere decir la niña al que está llamando? Her name. Her name, right? ¿Cómo te llamas? Eso, se supone que no le puedo decir. I'm not supposed to tell that. Y luego dice, Jordy knows both because. Esa estaba bien rara. ¿Cuál cree que es? La primera. Yeah. Okay, pero dice, oh, wow, that's my Bob, my karate teacher. Karate teacher, I never knew you were into karate. Right? La segunda era entonces. What's the second one, mother? Okay. Entonces, lo que le aconsejo es, bueno, por lo menos ya vimos esto. Le voy a mandar de donde puede sacar la conversación. Okay. Y eso es lo que mañana vamos. Esta es la primera conversación con la que vamos a arrancar la noche. Mañana va a ser práctica de speaking y de listening. ¿Verdad? Okay. Ese es el plan, ¿verdad? Que tengo. Y vamos a tener tres conversaciones. Esta, digamos que es como la básica, luego otro poquito más difícil y la que sí nos va a coronar. Así que, so thank you, good night, and hope to see you tomorrow, ¿verdad? Ya le mandé el otro. Acceso. Okay. Bye. Está bien. All right. Entonces, nos vemos mañana. Yes. Yes. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Adiós, amigos.